que el pueblo hondureño temprano visite las urnas masivamente en todo el territorio nacional. Nadie debe quedarse sin votar. Aquí lo que está en juego, Silvia, es el país, es la República, es lo poco que queda de Estado de Derecho. Tenemos que reconstruir el Estado de Derecho. Nuestra democracia está en juego. Nuestro futuro está en juego. El futuro de nuestros hijos está en juego. Creo que eso es demasiado precio a pagar para no ir a votar. Tenemos forzosamente que ir a las urnas. El único poder ciudadano que usted tiene es el voto. Úselo. El voto es lo que lo hace soberano. Si no, es la revolución. Pero en un proceso como el nuestro, democrático, el poder lo tiene usted individualmente, pero no es suficiente. Es necesario que ese voto se sume a otro voto para que masivamente expresemos la voluntad de todo el pueblo hondureño que puede elegir. Nuestros hijos lo están reclamando. Lo están reclamando ese 1.5 millones de hondureños que viven en el extranjero, expulsados de nuestro país por el sistema económico que los ha expoliado, los ha asfixiado, los ha discriminado y por una represión política que ha sido feroz, pero también por el ataque masivo del crimen organizado que ha sido promovido por este gobierno. Es necesario, pues, que vayamos a votar. Hagámoslo porque bien lo merecen nuestros hijos y las próximas generaciones.